Thank you.
Radiant Team Ban. Seconds remaining. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Ban. Radiant Team Pick. Skywrath Mage. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Queridos amigos y amantes del Dota 2, chicos, en general. Estamos aquí de vuelta con la segunda partida entre Union Gaming y The House Is Down por la Join Dota League temporada 3. Luego de ver una gran partida en desarrollo por parte del equipo de Union Gaming, donde demostró sus habilidades frente al equipo de The House Is Down, estamos de vuelta aquí para presenciar esta segunda partida. El ganador de esta partida, en caso de serlo el equipo peruano de UG, estaría enfrentándose a la final del equipo de Not Today, cuando estamos ya en la fase de Bans y la fase de Picks, que tenemos una Dead Prophet y un Brewmaster por parte del equipo de Union Gaming como los primeros dos picks. Muy buenos dos primeros picks, de hecho. Tendremos un Brewmaster para Sierai probablemente, una de Prophet, la cual veremos ya quién es el elegido. The House Is Down como primer pick ha elegido a un Skywrath Mage, y pensando muy bien, seguramente este segundo pick termina eligiendo rápidamente a un Teamfighter Controller como es el Tidehunter con el Ravage, y estamos con la segunda fase de Bans. Muchachos, como siempre, agradeciendo a ustedes, agradeciéndoles y mucho su apoyo. Estoy viendo por aquí que justamente, lamentablemente, Union Gaming está jugando por la Summit 2, el equipo de Not Today. Pero bueno, estaremos transmitiendo en este caso la partida de Union Gaming. Y si ustedes lo desean, también podemos transmitir más adelante las partidas de la Summit, de Union Gaming y de Not Today. Simplemente háganmelo saber y estaré dispuesto a pasar todas las partidas que jueguen los equipos peruanos en The Summit 2, este gran torneo realizado internacionalmente. Lo único que les iba a pedir, muchachos, lo único que podría pedirles a ustedes, que me den siempre su apoyo, siempre tienen una mano en las transmisiones, siempre están aquí apoyando el buen Dota peruano, es de que le pueden dar like a esta página que está en la descripción, que se llama In-House Class, que dejo también en la descripción, para que es un nuevo proyecto donde le estamos ofreciendo clases de inglés y también clases de computación por internet, es decir, de manera online. Entonces, simplemente les pediría que le den like para apoyar el proyecto que aún está próximo a salir, ¿no? Como una forma de su apoyo. Fuera de eso, estamos aquí esperando disfrutar de la partida entre Union Gaming y The House Is Down por el torneo de Join Dota League temporada 3.
team pick. Vamos a ver la segunda fase de Vance. Tenemos ya a un Centaur, un Terrorblade, a un Silencer, a una Draw Ranger, baneadas por parte de equipo de UG. Tenemos un Razor, un Faceless Voidleash, y una Truth Prophet por parte de House is Down. Union Gaming ha decidido elegir al Sand King como tercer pick. Y The House is Down ha respondido con Raid King, ese gran support, como su tercero en la fila. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Mientras que Union Games se toma todo su tiempo para decidir elegir el cuarto pick. Muchachos, sobre las clases, por el momento solamente estamos dando clases de inglés, estamos dando clases también de computación en general, básicamente Excel, pero también Office. Y matemáticas y física, puede que a futuro. Lo ideal sería, lo que buscamos en la página web de los socios, desde que comenzar a dar las clases de todo tipo, ¿no? En matemáticas también, como no. Pero por el momento no lo tenemos pensado. Igualmente, un like de la página para que así podamos más adelante, como no, extender los cursos, ¿no? Igualmente, nada de esto me va a quitar el tiempo, porque yo voy a seguir con las transmisiones, porque es algo que me gusta, es algo que he venido haciendo ya hace varios meses, pareciera que hubiera sido ayer. Como no, esperando que ver la bandera peruana en el Internacional del 2015. Esa es la meta. Estar ahí apoyando a estos muchachos hasta que podamos ver resultados importantes a nivel internacional. Un Disruptor por parte del equipo de Union Gaming. Un Disruptor que no lo veía hace tiempo en una en un torneo competitivo, ¿no? Parecía que en un momento era un support inclusive baneado, recuerdo, en la segunda etapa de Vance. Ahora había bajado su utilización, debió el parche y todo esto. Pero ahora Union Gaming ha decidido sacarlo de la de la caja, ¿no? Del sótano, y lo ha elegido. Un Disruptor que conocemos muy bien. Que qué mayor jarras en una contra una trilínea o contra una bilínea que este Thunderstrike, que prácticamente te hace retroceder todo el espacio, dejando Freeform a su soporteado, ¿no? Obviamente el Kinetic Field tan molesto, el Vislumbrar también, que te devuelve el lugar en 4 segundos, y como no, el Static Storm, que cuando lo mezclas con un Cetro, básicamente vuelve imposible una teamfight para el equipo contrario. Disruptor, que sí, siempre me ha gustado ese pick, y ahora lo volvemos a ver en las manos de Union Gaming, interesantísimo. Spectre, cuarto pick por parte del equipo de The House is Down. Spectre, que de hecho le han bajado un poco las características de este último parche, ¿no? ¿No es cierto? Para los que hemos podido verlo, pero no deja de ser muy buen. Un buen offlaner, tiene muchas funciones, ¿no? Ese molesto tormento, ¿no? Que da visión, que aparte el DPS, dependiendo de la farm que hayas logrado, muy molesto también. Spectre, que va a tratar, como no, de estar siempre persiguiendo a un posible Brewmaster, que luego del Primal Fleet termine tratando de escapar, y como no, a los supports, un Sand King, un Disruptor, que tienen mucho daño mágico, pero que luego también tienen muy poco HP, ¿no? Vamos a ver. Reserve time. Dire team pick.
Para respondiendo el chato aquí que pregunta, no, si alguno de ustedes tiene conocimiento, si le gustaría ser profesor y, digamos, aumentar las clases, ¿no? Como un proyecto extra de la página web, simplemente dejemos un mensaje diciendo yo quisiera enseñar, y pero sería bueno que tuvieran experiencia o que por lo menos ya sepan, ¿no? Dar clases particulares y de eso, ¿no? Si lo saben hacer, envíenme un mensaje y listo, lo conversamos. Es más, si alguno de ustedes quiere aprender más bien de estos cursos, ya sea un idioma, sea idioma inglés o ya sea Excel para Excel empresarial, también déjenos un mensaje en la página de In-House Class y les daremos los mayores descuentos. Es realmente barato, ¿eh? No, no es caro ni mucho menos, es bastante barato las clases. Bueno, volviendo aquí a lo que es el Dota, y tenemos un Long Druid por parte del equipo de Union Gaming Kondo como quinto pick. 10 seconds remaining. Un quinto pick. A un Long Druid offlaner tendremos entonces. Tendremos una trilínea formada por Sand King, Disruptor y un Brewmaster. Y al parecer, la de profe diría en manos de Sierra, ¿cierto? A ver si es que corríjame si me equivoco. Por la parte de abajo tenemos a The House Is Down, que va aún buscando su mid laner, ¿no? Tendríamos un Skyrat Mage Red King y un Spectre en la off, Tidehunter. Mejor dicho, en la trilínea, ¿no? Tidehunter en la off, y en ese momento está pensando en su mid laner, el equipo de House Is Down. Venomancer como quinto pick de parte de House Is Down, quien probablemente irá a la mid, ¿no es cierto?, enfrentarse ahí contra la Dead Prophet. A ver, muchachos, en estos momentos está en la forma de la cámara, está en automático, porque es una forma en que básicamente nunca te pierdes la acción, ¿no? La cámara automática siempre sigue a la pelea, digamos, los enfrentamientos que causan más sangre, más muertes. Entonces, con este modo, vamos a ver si es que podemos disfrutarlo bien. Vamos a ver, The House Is Down tiene un Red King, un Tidehunter, Skyrat Mage, Venomancer y Spectre por parte de The House Is Down. Por parte de Union Gaming tendremos entonces un Brewmaster, un Disruptor, una Dead Prophet, un Sand King y un... ¿Cómo se llama? Un Long Druid, ahí está. Se me había ido el nombre. Y un Long Druid en la offlane por parte del equipo de Union Gaming. Planta y el Ward. 30 seconds to battle. Y se inicia la partida. Vamos a ver cómo les va a los muchachos de Union Gaming, que ganaron que para los que recién se unen ganaron la primera partida. The battle begins. I'll take your tribute. Sandler, hay un poco de lag en estos momentos, tiene perseguido. Llega el stun por parte de ahí de el Red King. Sandler va a caer ahí. Sufre el first blood a manos del Skyrat Mage. Bien, como decíamos, un poco de daño ahí molestando ahí el Jeremy Angel. Como decíamos, una trilínea Tidehunter va a estar enfrentándose a Jericho con Disruptor, a Venja con el Brewmaster y al Sand King, que va a estar rondando ahí y farmando un poco en la selva propia, ¿no? Un Venomancer que va a tratar de proteger la línea en la medida de lo posible, enfrentándose a un muy complicado de profe, no tan molesto que es como lo conocemos. Jalando ahí muy bien los creeps, el equipo de Union Gaming.
haciendo un gran farm ahí en doble línea de creeps. En la parte de arriba del equipo de Union Gaming. Illusion. Is mine. Vamos a ver ahí a Jericho y a Xander haciendo un gran trabajo ahí para robarle toda la experiencia posible a la selva y controlando al Tidehunter, el cual está algo under level, recién acaba de llegar al level 2. Va a tratar de llevarse un poco de ese daño a de los creeps naturales. Ahí terminan attack. Llevándose al osito de el Londrid, pero no pasa a mayores. Vamos a ver por acá un poco de Rykliss aquí a Yuka. Ahí todo el daño por veneno. Hay Smoke Gang en el equipo de The House is Down. Vamos a ver por ahí si quieren encontrar, me parece, a la del profe. Vamos a ver si lo logran. Están haciendo una rotación, no pasa mayores, pero aquí está recibiendo mucho daño Spectre. Vamos a ver ahora. Volvemos con el Smoke Gang del equipo de The House is Down. Mucho DPS que está recibiendo en estos momentos Spectre. Vamos a ver Ángel. No pasa mayores. Haciendo toda la rotación necesaria del equipo de The House. Y hay visión, hay mucho daño Yuka. Está ahí el shoot. El daño en veneno. Le lanzan también la plaga. Mucho DPS. Puede caer de profe. El stun. Right click. Termina cayendo ahí. La de profe de las manos del Venomancer en última instancia. Así que el equipo de Union Gaming la ha tenido algo complicada. Y ahora el Benja comienza a molestar ahí a Tidehunter. El Thunderclap que impacta, ¿no? Y todo ese DPS. Pero igual. Es mucho daño, pero que no se transforma en kills. Por lo cual al final no sirve de mucho. Vamos a hacer el marcador a favor de The House is Down en el minuto 40 y 30 de partida. Rotación nuevamente del Skyrat Mage con esa runa de invisibilidad por parte de arriba. Jericho tratando de jalar un poco los creeps ahí, tratando de controlar al Tidehunter. Ben ya haciendo lo mismo en su línea free farm en esos momentos. Se va a encontrar acá el Thunderclap. Mucho daño Tidehunter, mucho DPS. Puede caer Tidehunter, right click, pero no lo devuelve muy bien ahora. Ah, el Tidehunter, right click, Benjas termina llevándose la vida del Brewmaster. Disculpen, el Brewmaster termina llevándose la vida del Tidehunter ahí. 2 a 1 el marcador. Y sigue ahí el Harass por parte del Disruptor ahí contra el Tidehunter. Vamos a ver por ahí. Comienza a rodear. Quiere molestar a Spectre. Un poco de daño. Ya tiene acá el Enraizar. En esos momentos más bien se encuentran a la Dead Prophet. Nuevamente otro gang comienza ahí a escapar. Si lo logra. Logra el Dead Prophet con ese TPO salvarse ahí. Ahora mucho daño enraizado. En esos momentos Spectre, que va a terminar cayendo a manos del Londruid de Ángel. Termina cayendo 2 a 2 el marcador. Recuperándose por completo ahora en kills el equipo de Union Gaming de un mal comienzo. Al Wonder Farm, el equipo de Tidehunter aquí. Benjas ya tiene el Primal Split listo. Falta simplemente un poco de mana. Haciendo el Rykliss correspondiente, utilizando la varita ahí para ganar un poco de mana. Ya tiene el Primal Split, pero dudo que logre llevárselo con esta única habilidad, por lo cual decide simplemente retroceder. Y Xander, como vemos por la parte de arriba, llevándose toda la experiencia de la celda para que así su equipo gane la misma en su línea por completo. Yuka encuentra una Battle de regeneración.
Una runa de regeneración. Haciéndole un poco de DPS a Yuka. Jericho que rotó hacia la parte de abajo, pero va a encontrarse ahí ahora a el Raid King, que lo va a ver. Ahí está, tiene que retroceder. Muy bien utilizado ahí el molesto Jericho, que termina cayendo en la última instancia. Puede caer también el Raid King. Vamos a ver por aquí el oso. Va a caer ahí, termina cayendo también. Es uno contra uno. Vamos a ver apareciendo Ángel con el Raid King. Ángel viene el tepeo de Sandler, el doble stun. Ahí está, doble stun. Ángel que sobrevive. Todo el daño enraizado, Spectre. El daño, el shoot por parte del Skyrat Mage, mucho DPS, pero parece que Ruffy no va a ser suficiente, que va a caer la torre y está escondido en la ignición. Persiguiendo a Ruffy, va a terminar cayendo también, ahí está el daño. Sandler en cualquier momento tiene, no va a tener ahí el stun, pero me parece que el espíritu oso a un golpe de llevarse la muerte. Así que termina cayendo. Vamos a usar Thunderclap ahora por parte de Tidehunter hacia de Benjas de Tidehunter, no pasa a mayores. Y Skyrat Mage terminó huyendo con prácticamente uno de vida, me parece, de esa situación. 4 a 3 el marcador. Y el equipo de Union Gaming que comienza a posicionarse cada vez mejor en la partida. 3.5k es la diferencia de valor neto por The Union Gaming. Y en experiencia, casi 4.000 puntos. Los que aventaja el equipo de Union Gaming. Muchachos, esta transmisión viene gracias a... Ahí está Jericho, lo devuelve. Falla ahí el Thunder Club. Así que vivirá otro día más el Tidehunter. Tengo entendido que sí era simplemente con otro nombre distinto. Es complicado que Union Gaming decida ir a cualquier torneo sin su midlaner que sea Sideral, ¿cierto? Gracias, saludo especial para el Chato, para Mark, para Bison. Por ahí nos dijimos, ¿no te estás jugando? Sí, no te estás jugando, pero en estos precisos momentos, por lo que me parece que esta partida es más importante que la de preclasificatoria de The Summit, así que estamos transmitiendo desde acá. Union Gaming ganó la primera partida y está ganando esa partida también, 4-3. Y las gráficas hablan por sí solas. Entran ahí a Benjas, el stun silenciado, el Prime of Blade que nunca llega por este motivo, y Jericho también va a pagar con su vida en estos momentos. Un solo right click de parte de el Spectre termina llevándose ahí la vida de este mismo. Sube Skyrat Mage, sube Red King, puede encontrarse por ahí a Sandler, vamos a ver. Ahí es Sandler, ya vio, silenciado, tiene que huir por la parte segura, entre comillas, no va a ser suficiente. Ahí está. Si lo logra al final del cabo. Oh, el último daño termina llevándose la vida. Prime of Speed utilizado. Vamos a ir persiguiendo aquí el Skyrat Mage. Por dos aires al Tidehunter. Tidehunter va a parar con su vida seguramente. Vamos a ir por aquí. Entra, llega. Jericho en problemas. Va a terminar cayendo. Tidehunter que sigue vivo ahí. Y se acaba el Prime of Speed. Daga utilizada para el Brewmaster. No pasa a mayores, 2 a 1 en este último enfrentamiento. Y bueno, Ángel no pierde tiempo y se lleva la torre de la parte de abajo del equipo de The House is Down. 7 a 5 el marcador. Se podría decir que bastante igualado, ¿no? Dead Prophet ahí, mucho DPS que recibe, pero no pasa a mayores. Red King a un level 5, no hay resurrección de su parte. Puede encontrarse ahí el Venomancer, vamos a ver. No, ya está por el high ground. Lo devuelven, ahora sí, va a venir el stun. Con todo y exorcismo por parte de la de Prophet. Terminan acabando con su vida rápidamente. Veamos cómo Ángel se sobreextiende y llega ahí, va a llegar el stun. Por ahí llega el stun hacia el Tidehunter, mucho daño. Llega también el soporte del Red King. El exorcismo que comienza a llevar sangre, que va a terminar muriendo a manos también de el Skyrat Mage, persiguiendo ahora al Disruptor, que puede terminar cayendo en ese momento silenciado. Ulti utilizado y termina cayendo el
El Red King, disculpen, está tardada por parte de Benja, que termina siendo Team Wide a favor del equipo de No Today, de Union Gaming, disculpen, y terminan llegando también a Tier 2. Ángel, un Free Farm por la parte de abajo. Benja en esos momentos ha sido lentejeado Thunderclap, mucho daño de DPS. Benja tiene que retroceder, vienen los tepeos, las cobras haciendo su trabajo, las plagas que diga Benja. El de profe que termina denegando muy bien ahí, ahora termina pagando con su vida en sobreextensión. El Venomancer. Y gran partida la que estamos viendo en esos momentos por parte del equipo de Union Gaming. Un trabajo excepcional ahí de todos. Vemos como Ángel todo ese free farm que ha tenido y... vamos a ver qué le estará trayendo el courier. Jericho, que fue a guardiar y se encontró contra 3 del equipo de Houses Down y termina pagando con su vida. Así. Ya tiene el face, las botas de fase del espirituoso para poder así. Ya tiene el Maelstrom también. Importante lo que consiguió en esos momentos Ángel para ayudar en el push de las líneas correspondientes. De Trofe llega ahí el Ravage, que termina para conseguir una instancia. El DPS del Mystic Flare, right click, va a terminar muriendo de Trofe. Me parece que no hay nada que pueda hacer. No, listo. Quiere llevarse esta Spectre, vamos a ver por aquí, ulti utilizado y puede terminar muriendo Spectre. No termina, termina salvándose ahí y ya no se, se acaba el terreno y ya Profeta simplemente decide regresar. Llega ahí el Zoom para Venomancer, enraizado por parte del Espirituoso, mucho daño, Daga, right click, Thunderclap, se acaba la vida. Muy rápidamente de Profeta que entra ahí. Y el equipo de Union Gaming comienza a tomar lento pero seguro el control de esa partida. Por lo menos ya tienen control de mapa. Faltaría simplemente... como no profesional es esto, este sentido. Como siempre muchachos, agradeciendo a los viewers, al Chato, a Bison, a Mark. Gracias muchachos. Tiene que tepear y ahí está, ya se fue. Y el equipo de Union Gaming sigue haciendo su tarea. No ha perdido una sola torre, ya tiene 2 tier 1 y una tier 2 en la zona de bot. Jericho tratando de guardiar, vamos a ver por ahí, y termina siendo de guardiado ahí. Mientras tanto, Ángel dice, se desentiende y simplemente decide llevar la torre de Radiant's top tower has fallen. The house is down. Dire's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Cuando en esos momentos, en esos precisos momentos, Tidehunter solicita una pausa estratégica. Una pausa por lag. Dire's structures are fortified.
Dire's middle tower is under attack. Go, my sweet sisters, go! Hey. Dire's middle tower is under attack. Bueno, señores, luego de haber visto esa teamfight, nada que decir, disculpen, se nos había caído el micro, pero ya estamos de vuelta y vemos que Union Gaming logra lo que pudo haber sido un primer intento de ganar Ganomancer, luego una coordinación por parte de THD. Termina siendo un 4-3 a favor de Union Gaming. Y así que sigue posicionándose muy bien el mapa. En estos momentos un intento de Smoke Gang por parte del equipo de THD en el Hired Mage y el Red King. Vamos a ver si logran llevarse la vida de la del Prophet en la zona de top. Vamos a ver. Ahí está el shoot, ahí está, persiguiéndose en estos momentos a la de Prophet, pero no llega a mayores al parecer. Vamos a ver Jericho por ahí. Bueno, sí, así efectivamente no pasa a mayores. Ese face de la de Prophet obviamente es muy muy útil para esta misma. Así que comienza ya el equipo de UG a pushear lo que es torre de mid. Cambia el objetivo a torre de bot. El Tidehunter prácticamente obligado a tepear ahí. Y al parecer han decidido ir por Roshan en esta oportunidad, aprovechando el control de mapa que tienen en esos momentos. Todo el DPS posible para el pobre Roshan, que va a terminar muriendo y lo va a terminar cogiendo probablemente el Android, ¿cierto? Ahí está, Roshan cae. Dead Prophet termina siendo lo que utiliza ahí la inmortalidad. Un Roshan agresivo. Si era el, acaba de terminar la BKB. Así que vamos a ver. Probablemente van a tener una gran ventaja en la siguiente teamfight el equipo de Union Gaming, que comienza a posicionarse para llevarse la tier 2 de la parte de mid. Vamos a ver por acá. Me parece que se separan. Comienza el DPS de la torre, la tier 2. Por ahí muere el lobo de Ángel, vamos a jugar por ahí, mucho DPS para la de Prophet, que termina utilizando ahí el tornado para salvarse. Vamos a ver por ahí mucho DPS, la de Prophet tiene la inmortalidad, va a volver, así es que eso, Beñas, este año de Thunderclap silenciado, regresándose ahí la de Prophet, entra en el epicentro por parte de Sandler, que termina haciéndole mucho daño a Yuka, que Yuka puede terminar cayendo, ahí está. Termina muriendo ahí y puede que vaya con su vida también. Tidehunter termina cayendo. Benja silenciado, no le queda otra más que sentar la muerte. 3-3 es su último enfrentamiento. Sander que termina tepeando y escapándose y diciéndole no a la muerte. 3-3 el último enfrentamiento. Y bueno, con inmortalidad incluida, me parece que THD está demostrando que tiene cómo responder a la agresividad de Union Gaming. La siguiente teamfight será sin inmortalidad, así que todo dependerá de un mejor iniciación por parte de Union Gaming. Me parece que ese Mystic Flare de trajo una muerte muy rápida a la de Prophet, si no hubiera sido seguramente más complicado de llevarse su vida.
Y como... Y lo tradicional, ¿no? Pareciera el equipo viene a medir todos mid y comienzan a seguir presionando la torre de esa línea. Sandler va a encontrarse ahí a el Red King. Ahí es el daño. Ahí está también la arena. Y bueno, la torre de mid que termina cayendo. Ángel que va a tepear hacia la zona. Hacia la base a regenerarse. Y bueno, trabajo hecho por parte del equipo de Union Gaming, que me parece que va a ir inteligentemente ahora a pushear torre de arriba. La torre de top del equipo de TH me parece que es el siguiente objetivo de Union Gaming. Benjas puede encontrarse a Tide Hunter por ahí. No. Tide Hunter comienza a llevarse bastante farm del equipo de Union Gaming. Vamos a ver si Sandler ahí tiene epicentro, daga, stun, va a morir probablemente ahí. Tiene epifil, también utiliza el ulti cruzado, Spectre que termina muriendo. Jericho y Sandler. Jericho que ya se regresa a casita y gran gank por parte del equipo de UG nuevamente ahí. En pareja. Y miremos cómo el espíritu oso básicamente derrite ahí este. Silenciado la de Prophet. Inclusive comienza el daño a la tier 3 de la parte de botting. Buen gran split push por parte de generado de, por parte de Union Gaming. Sandler hace lo propio en la torre, en la línea de mid. Exorcismo utilizado. Espirituoso haciéndole mucho daño por ahí. Entra Benjas con BKB y va a llevarse la vida de Ruffy, termina llevándose la vida de Ruffy, por ahí entra también el DPS, ahora el Night Hunter, Prime, Split utilizado, van a tratar de llevarse la vida ahora del Raid Team, vamos a ver por ahí mucho daño de DPS, pero no pasa mayores, le insistimos que termina llevándose la vida de la parte de top, el espíritu oso comienza a derrumbarse, las barracas de distancia acaban de caer. Vamos a hacer todo el daño enraizado en esos momentos. Muy de doble empale. Termina llevándose el Scarlet Mage. Termina llevándose también a Red King en su primera vida. Vuelve la vida. Sandler en problemas ahora. Mucho daño que está recibiendo. Termina pagando con su vida. El atrevimiento. Death Prophet comienza a escaparse. Logra escaparse la Death Prophet. Quien parece también. Bueno, cae el espíritu oso. Pero no. No pasa mayores. Eso sigue regalando 300 de oro. Pero gran trabajo por parte del equipo de Union Gaming. Recordándonos a la partida pasada, ¿cierto? Poco a poco, split push a tres líneas, llevándose una barraca, volverán por la segunda, luego volverán para terreno alto, y luego tratarán de llevarse la victoria. Una partida que es remedio de la anterior. Un saludo para Elías 1587, hola. Estamos de vuelta con las transmisiones. ¡Filendope! Jericho que se va a encontrar ahí al espectre. Logra escaparse. Y hasta el momento me parece que no he visto buenos Ravage, ¿no? Por parte del Tide Hunter. Esto es lo que le está complicando en algo la partida THD. Estamos viendo, señores, split push por parte de Union Gaming, aprovechando la ventaja que tienen en la parte de arriba. Y Sand King acaba de hacer una pausa. Lag por parte de Jericho parecen indicar en estos momentos.
Sí, es un problema que todos los jugadores hemos estado viendo en esos días, ¿cierto? Me parece que los servidores, luego de este servidor extra de Perú y de Chile, como que todos han bajado un poco la calidad para nuestra región. Y esto afecta inclusive a estos chicos, ¿no? Los chicos de Union Gaming. Así que vamos a esperar que vuelva. Y como siempre, indicando a los muchachos que si desean apoyar de una u otra forma, le puedan dar like a la página de In-House Class que le encuentran abajo en la descripción. No, es una página que donde enseñamos el curso de inglés en estos momentos a nivel básico. También enseñamos clases de computación especializados en Excel, ya sea personalizado, ¿no es cierto? Un profesor, un alumno, o también clases de 4 a 8 alumnos, ¿no? Los horarios son indistintos, son todo el día, previa coordinación. Claro está, y si usted quiere estudiar o también quiere ser profesor de alguno de estos cursos, puede simplemente darle like al fanpage, mandarnos un mensaje y coordinamos para lo que serían las clases, ¿no? Los sueldos son buenos, así que nada, ya lo saben. Volviendo aquí al Dota, señores, 22 a 18 el marcador a favor de Union Gaming. La gráfica en valor neto, 17k a favor de Union Gaming. Y en experiencia, 13.000 también a favor de Union Gaming. Y vamos acá por la parte de top. Entra ahí el Thunderclap, Spectre utilizando su habilidad, pero no le va a salvar, no va a ser suficiente. Ravage utilizado, no es suficiente, parece que sí, vamos a ver por ahí. Entra ahí también el Red King, mucho daño, DPS persiguiéndolo, Spectre que no cayó, ya se escapó. Ahora viene la contra y haciendo parte del equipo de THD enraizado en esos momentos. Vamos a ver, termina cayendo el Skylar Mage. Pierde ahí el Epicentro, mucho daño, DPS en esos momentos, termina cayendo ahí el Tidehunter, que puede terminar cayendo en esos momentos. Ahí está. Increíble que había caído. Ray King pierde su primera vida. No pierde tiempo. El equipo de Union Gaming comienza a tratar de llevarse la torre de la parte de bot. Vuelve en esos momentos a posicionarse. Y veamos. Jericho. Ahí está. Daga, ulti utilizado. Vamos a ver por aquí. Mucho daño también con la primera de el Disruptor. Y parece que la agresión se acabó, se llevaron un par de kills. Metieron presión, pusieron tres líneas. Parece decir fue suficiente el equipo de Union Gaming y decide simplemente regresar y reposicionarse. Bien nuevamente, entra por ahí el Sandler con el Sand King, varita utilizada. Force, muy bien, el Stun por parte de el Raid King y parece que simplemente por llevar solo los pips, Sandler va a par con su vida. Ahí está el empale, Daga en tres, nada. Arena utilizada, Sandler, Force en 5, 4, 3, Daga disponible, va a comenzar el TP ahora, vamos a ver por ahí Force, pero el Spectre logra encontrar con su ulti al Sand King. Y bueno, para ver lo difícil que es llevarse al Sand King en estas instancias, se requirieron de 4 horas persiguiéndolo por todo el campo. El espíritu oso que ya tiene Kuira, ya tiene Maelstrom, tiene ya el Demon Edge, ¿no? Buscando el Radiant seguramente, el Radiance. Bueno, Union Gaming está completamente armado en estos momentos. Como vemos, 20k en valor neto, 15k en experiencia ganada. Me parece que es cuestión de tiempo. Venge, me encontraría Spectre, Thunderclap, el Stun, Right Click, Primal Split.
Vamos a ver por ahí, le tiran el stun, comienza el daño, llega ahí Tati Hunter, trata de salvar la vida, lo devuelven ahí Jericho, va a entrar ahí, va a tratar de poner también este molesto Thunderstrike, vamos a ver por ahí, trata de despiar pero no es suficiente, termina cayendo Spectre a manos de el Brewmaster y ahora trabajando Roche en el equipo de Union Gaming. Entra por ahí la daga utilizada para Tidehunter, básicamente para hacer otro ser Anchor Smash utilizado. Pero vemos como Roshan comienza a morir muy lentamente a manos de Ángel. Inmortalidad obtenida. Laundryd con la ventaja, Jericho, el stun por parte del Red King, vamos a ver por ahí, los devuelven a su lugar y Jericho simplemente a retroceder. Daga, tepeo y no pasó nadie. Vamos a ver por la parte de abajo, están ahí Benjas, va a encontrarse aquí el Spectre, el stun, vamos por parte también aquí BKB utilizado, unos cuantos right clicks sabiendo que tiene la BKB, Primal Fleet en última instancia y nada, comienza la persecución. Sander que esquiva y hace Mystic Flare silenciado. Ya está de vuelta aquí y no va a pasar a mayores, simplemente van a tener que retroceder. La torre ahí que Ángel quiere llevársela por ahí. Muy bien, ulti utilizado ahí en problemas en esos momentos. Perseguido por el Spirit Boss, termina cayendo ahí el Red King, termina perdiendo su primera vida. Venga por ahí, Thunderclap. Le ponen ahí la marca de la muerte, vamos a ver ahí Sander que llega para apoyar. Está ahí escondido, tiene epicentro disponible. Vamos a ver si es que deciden utilizarlo junto con Jericho. Daga, lo devuelven ahí. El stun. El kinetic field, pero no va a pasar a mayores debido a que hay mucho riesgo por el high ground. Daga, Benjas, el stun. El oso, muy bien stuneado para que no persiga y mate al Tidehunter. Y acá también está el AD Prophet. Y el equipo de Union Gaming metiendo mucha presión al equipo de THD. THD sabe que esta es su última partida, así que están batallando con uñas y dientes para tratar de darle vuelta a ese marcador que se ve realmente muy difícil cuando vemos que Union Gaming se encuentra a los 24.000 puntos en valor neto y 22.000 puntos en experiencia. Es bastante grande la ventaja del equipo de Union Gaming. THD decide ir por un Smoke Gun para tratar de llevarse a la de Profe, marcada la de Profe, tiene que retroceder, vamos a ver por ahí. Comienza la persecución, se dan la vuelta, entra por ahí, el Ravage utilizado, Benjas ahí esquivado, en problemas en esos momentos de Tidehunter, la habilidad utilizada no es suficiente, está ahí con el Spectre, ahora sí se acaba, muere Tidehunter a manos de la de Profe, te encuentra por ahí Harald Mage. Monster Kill ya para Ángel. Benjas en problemas, destruyendo mucho DPS por parte de Red King. Sobrevive ahí Benjas. Red King, como vimos, no tenía ahí resurrección. Estaba en cooldown. Y ahora van tras el Venomancer. Stun. Mucho daño. Ahí está. Ulti utilizado por parte del Venomancer, pero no ayuden mucho. Epicentro utilizado. Venomancer, Red King que entra. Puede que vuelva a morir. Vamos a ver si le acaba el terreno. El empale. Right click. No es suficiente al parecer, termina sobreviviendo por muy poco. Ángel
que paga ahí con su vida, pero tiene ahí la inmortalidad. El Zoom por parte de Sand King, ulti utilizado por parte de Jericho, protegiendo la de kill enraizado. Y ahora sí se pueden llevar con mayor tranquilidad la barraca de cuerpo a cuerpo, que prácticamente cada golpe del oso es como llevarse toda una parte de ese gran edificio. Entra por ahí por Jericho, right click, termina cayendo ahí a manos de Red King. Entra por ahí el shoot, el tepeo. Entra por ahí Thunderclap, Jared Mech va a parar con su vida. BKB activizado por parte de Benjas. Benjas persiguiendo ahora a el Spectre. En Spectre en problemas, Thunderclap nuevamente el stun, vamos a ver por aquí, se esconde, persiguiendo ahora también el puerto aquí de Tidehunter. Llega acá, Ghost utilizado. Termina llevándose ahí la vida de el Sand King, pero puede tener problemas con su vida. Vamos a ver por ahí a Red King, volviendo, mucho daño. Quien sí cae ahora es el Spectre en las manos de Benja. El espíritu oso siendo perseguido va a caer y ya no hay espíritu oso, así que tiene que Ángel, no le queda de otra más que retroceder. El stun utilizado, Benjas en problemas. Por ahí Mechas utilizado, Benjas tepea para escaparse Ángel, que decide simplemente salir de esta batalla. 30-22, varios buybacks utilizados. Otra victoria más para el equipo Union Gaming, que como vimos las barracas nunca cayeron. Las barracas 100 ahí bien puestas. Pero sí ha sido una victoria de Union Gaming por los buybacks obligados. Y también, bueno, parece que hubo un solo buyback, ¿no? Pero también por las muertes generadas, ¿no? Vemos que la gráfica de valor neto se dispara a los 27.000 puntos y la gráfica de experiencia a los 25.000. Una completa ventaja la obtenía en estos momentos por parte del equipo de Unity. Dire's bottom tower is under attack. Ahí está el stun, mucho daño por parte de Mystic Prayer, Primal Hit. Termina cayendo el Raid King a manos del Brewmaster. Unstoppable ya, también por el Brewmaster, silenciado. Lo obligan a salir de la zona. Radiant's middle tower is under attack. Sandler avanzando la línea. Thank you, my beauties. Y el equipo de Union Gaming, que está yendo lento pero seguro a la victoria. Sandler sigue pusheando la parte de mid, hace lo propio la Dead Prophet. Spectre tratando de proteger esa línea, todos refugiados en su base. Jericho Sandler, que Sandler tiene ahí la gema para deguardiar la zona, dejarlos completamente en oscuras al equipo de The House, básicamente atrapado en su base. Smooth Gun, van a tratar de ir seguramente por la Dead Prophet. Vamos a ver por aquí en estos momentos de la partida. Los equipos básicamente están tratando de esperar un error de parte de THD para subir a High Ground. Y por parte de THD espero un error de Union Gaming para tratar de llevarse una que otra kill y tratar de salir de este mal momento. Están atrapados en su base básicamente el equipo de THD. Thank you.
Todo parece indicar que la gran final va a ser Union Gaming versus Not Today. Pero igualmente vamos a esperar todavía. Porque esto es Dota, señores. 33 a 22 el marcador. Miren el Worsnet, básicamente completamente liderado por el equipo de Not Today, de Union Gaming. Smogan. Vamos a ver si deciden tratar de iniciar por ahí. Entra ahí Sander, el Scoop. Vamos a ver BKB utilizado. Thunderclap. Ulti utilizado también en esos momentos. Force. Spectre termina pagando con su vida. Y por ahí puede terminar el Red King. Cae Red King. Va a volver en 3 segundos. Pero puede que no sea suficiente para volver a la vida. Entra Tidehunter. Ravage utilizado. Impactada en Trough. Pero puede que haya sido demasiado ya el atrevimiento por parte de Tidehunter. Entra ahí Ulti utilizado por parte de Venomancer. Kinetic Field, va a caer también en esos momentos Tidehunter, cae Venomancer también en problemas, persiguiendo aquí el Skyrim de GG por parte de el equipo de THD, y es que esta partida solo estaba a la espera de esto, ¿no? Y bueno, va a ser un team fight por parte de, un team fight por parte del equipo de Union Gaming, y el equipo de Union Gaming que gana el enfrentamiento a el equipo de THD, y con estos creadores a un boleto en la final de esta Join Dota League temporada 3. Espero que les haya gustado esta partida, que les haya gustado también como nueva transmisión. Esperando que la hayan pasado bacán también. Y espero verlos pronto, chicos. Ya saben, agradecería muchísimo si le pueden dar un like a la página de In-House Class. Enlace en la parte de abajo de sus pantallas. Y también nos pueden seguir por la página de Perú Livestream para enterarse de las diferentes partidas de los equipos peruanos, Union Gaming, como no, también Not Today. Espero verlos muy pronto. Saludos para Antonio, saludos para Yugi Salim, saludos para el Chato, saludos para quien estaba por aquí también, para G Valle Uni también, para Bison, para Gigabyte Perú, para Elías, para Mui Brook. Gracias, chicos. Espero verlos pronto, son lo máximo como siempre. Y nada, ahora sí yo me retiro a cenar. Y ya, eso ha sido todo por hoy. Esperamos volver muy pronto. Así que estaremos confirmándole la final, ya sea hoy en la noche o mañana, para que estén atentos y lo puedan seguir por nuestro canal. Buenas noches, chicos. Chao, chao.